Por primera vez viene tu hija, Señor, buscando sanidad. ¿Qué es lo que ella trae, Señor? Ayúdala. Si ella trae envidia, Señor, o trae maldiciones, maleficios, brujería. Yo no sabía que yo tenía este don, sino que mi esposo fue militar. Y a él se lo llevaron cuando aquí había soldados aquí, desparramaron todos por todos lados. A él le tocó por ahí en México, en la Huasteca Potosina. Pues ya que salieron mis hijos de la escuela, mandó por mí, me fui. Y allá se me enfermó un hijo. Y una amiga me dijo, yo te voy a llevar donde te lo van a aliviar. Y yo, pues era mi hijo, con ganas que me lo aliviar. Está bueno, le pues mire, me lo dieron sano y salvo a mí. En 3 días estuve lleno. A los 4 días me dijo, vas a volver. Con unos cirios y unos ramos de flores. En gracia de que se alivió tu hijo. ¿De dónde provienen los curanderos? El curandero en lengua yaqui se llama Jitevi, ¿no? Jitevi. Los casos que yo conozco son por descendencia familiar. Hay otra forma también, cuando un curandero le cede ese don, o el curandero se da cuenta que una persona tiene un don para curar, entonces la empieza a entrenar. El mundo se llama Anya, ¿no? Pero existen varios mundos, el mundo de los animales, yo Anya, el mundo de las plantas, Huya Anya, el mundo de las minerales, que es el Teta Anya, el mundo de los sueños, que es el Tenku Anya, y el Sea Anya, que es el mundo de las flores, es un mundo sagrado. Entonces todos esos mundos se relacionan entre sí para contextualizar la medicina tradicional, ¿verdad? Lo que viene siendo la medicina moderna, que son cualquier tipo de enfermedad, una gripa, un dolor, una herida, cualquier cosa que cualquier médico lo puede tratar, y otras enfermedades muy diferentes que los yaquis consideran muy específico de ellos, que son, por ejemplo, los males puestos, ¿verdad? Que alguien te tiene envidia a una persona y esa misma envidia influye sobre ti y te enferma, ¿no? De alguna manera muy extraña, que ni siquiera los médicos te pueden curar ni te pueden encontrar las medicinas, cómo curarlo, ¿no? Esos males. Ya al rato le llegó las pláticas a ella y ya me dijo, ella me comentó, ¿sabes qué? Me dijo, Dios nuestro Señor dice que tú naciste con un don muy bonito, naciste con una estrella muy iluminada, me dijo. Y esa estrella trae sanidad. Pero primero dice, vas a acarrear mucha gente. Ah, caray, dije yo, ¿y para dónde la voy a llevar? No, me dijo, no la vas a llevar así de a montón. Dice, te van a estar llegando día tras día, día tras día. Dios va a decir hasta cuándo. Me empezaron a llegar muchos niños. Que de la mollera, que de espanto, que de pacho, de todo. Pues ya terminé y todavía me llegan niños. Y ya de allí ya me empezó a llegar gente grande, ya que había curado muchos niños. Entonces ya poco a poco, por cada año, Dios nuestro Señor me fue dando doctrina, como qué decían los huevos, qué traía la gente, porque se sentían mal. Y venían y me decían, no, pues que yo ya fui con el doctor, me pusieron suero, me han dado mucha medicina y no agarro alivio. Ya el doctor me dijo, pues ve con una bruja o con una curandera a ver qué traes. Porque esto no es cosa buena, no te sale nada. Entonces, el tema del Sea Anya, Sewa Anya, que está relacionado con las flores, el mundo de las flores se llama,
que es un tema sagrado. Creo que está relacionado también con las mandas o promesas que una persona puede hacer. Cuando por ejemplo, si un niño está enfermo y tiene a veces una fiebre muy recurrente o cualquier otro síntoma, ¿no? Una diarrea o un problema respiratorio, y que los médicos no lo han podido curar, entonces la curandera te recomienda que al niño lo prometas en una manda, o sea, en un oficio tradicional de ellos. Por ejemplo, lo puedes hacer maestro rezador y hacerlo como manda, consagrarlo a ese niño para que sea rezador, o consagrarlo para que sea danzante de venado, o una niña para que sea cantora, ¿no? Que son los que acompañan a los rezadores. Entonces el sistema de las mandas o promesas religiosas también es parte del sistema de curación. Entonces dicen, si no te lo puede curar un médico, lo tienes que darlo a las manos de Dios por medio de una manda, y así se va a curar. Muchas cosas les echan a la gente. Llámese tierra del panteón, sales negras, polvo blanco. Ese cochinero sale en los huevos, el que lo sabe leer, el que lo sabe ver. Yo de primero casi no lo entendía, pero ahora ya, como le vuelvo a repetir, Dios me ha dado la capacidad para que yo vea qué es lo que trae. Entonces ya Dios me comunica qué es lo que trae. Es nuestro Señor el que les da el alivio. Yo no soy nadie. Yo soy colaboradora de Él. Yo no soy nadie. A Él denle las gracias. Si supiera que aquí en este pedacito hay muchas lágrimas. Han llorado. Y han llorado pidiéndole a Él. Que sí, que tienen, que les pasa.